En la edición más reciente del programa Tejiendo Nuestra Red, Hanna nos compartió su espacio para poder tener un panel de discusión sobre el manifiesto ágil como una reacción de trauma. En el panel participaron varias personas y antes de entrar en ello quisiera platicarles sobre quiénes son. Tenemos obviamente a Hanna, que es profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y durante muchos años ha participado activamente en la creación y promoción de modelos y estándares de proceso para el desarrollo de software. Tenemos también a Yamila Aguilar. Ella actualmente es Senior Project Manager en HSBC. Yamil tiene 15 años de experiencia en el área de mejora de procesos de software, utilizando una gran variedad de modelos como CMMI, COBIT, MACTIC, MoproSoft, entre otros. También tenemos a Verónica López. Vero actualmente colabora en DigitalOcean, construyendo herramientas de línea de comando y APIs para facilitar la gestión de infraestructura cloud. Previamente, Verónica estuvo en CoreOS y Red Hat Software, contribuyendo a proyectos open source como Kubernetes y OpenShift. También está Norberto Ortigosa, él es CEO en Bunsen, una agencia de desarrollo de software. Roberto tiene más de 20 años de experiencia construyendo software y los últimos 15 años los ha ocupado, ha tenido posiciones de liderazgo técnico en distintas empresas de desarrollo de software. Y bueno, también está un servidor, Pedro Galván, director de Software Guru. Entonces, habiendo dicho eso, pasemos al panel. Estamos aquí reunidos, hermanas y hermanos, en este día 3 de marzo. Un gusto estar con ustedes. Y básicamente, hace unas semanas, esta Hanna compartió un artículo, Agile as Trauma, de Dorian Taylor. El URL lo compartimos hace un. Bueno, ya lo habíamos compartido, pero déjenme lo vuelvo a poner en el chat para que quede en evidencia o para los que no lo han leído, puedan checarlo. Déjenme un segundo para buscarlo. Aquí está Agile as Trauma de Dorian Taylor. Y ipso facto, Hanna lo compartió. Y tenemos que Norberto nos dijo, vamos a compartir la evidencia. Tan, tan, De tarán. hecho, Yamil fue la culpable, la verdad es que ¡Újule! Ya te involucraron, ya. esa es la razón por la cual fui invitada ya de último momento. En realidad, No podía. originalmente yo compartí el artículo en un inicio y la doctora le gustó y le dio un RT y a partir de ahí se empezó a desatar toda la discusión. Bueno, pues a ver, partimos de Hanna, Sí, presente. ¿quieres compartirnos por qué te pareció muy recomendable esto? ¿Qué cosas crees que tiene a favor? Y luego vamos a dar chance a Yamil y a Norberto a que nos cuenten qué onda con su A mí perspectiva. me llamó la atención de este artículo que luego me di cuenta que lo escribe una persona de mi edad, de mi generación, por varias referencias, conceptos, términos, y no me ha gustado, no soy así entusiasta con todo lo que dice, pero simplemente dije, bueno, es un buen punto, el movimiento ágil ya tiene 20 años, que digamos, ya llovió, entonces ya es hora para reflexionar. Sobre esto, y bueno, más bien lo reenvié porque ya no me acordaba que Yamil fuiste tú la culpable de todo esto. No, Y es un placer en realidad. pero dije, pues es un buen punto para empezar a discutir el tema de que estamos como que un poquito estancados en nuevas ideas en el desarrollo de software. Entonces, esa fue la razón por la cual lo reenvié
y no esperaba que iba a causar tanta polémica. Y bueno, por aquí empecé, hasta ahí llego yo. Ok. ¿Qué onda, Norberto? Según recuerdo, comentaste que obvio, que tenía varias cosas mal, pero que partía de una mala concepción de ágil y de ahí se derrumbaba todo. Algo así recuerdo, si no me falla la memoria. Sí. Cuéntanos. Mira, el problema, para mí el gran problema que tiene, a ver, justamente ahorita que propusiste ahí lo de la frase esta de Agile as Trauma, uh-huh. A mí lo que me causa demasiado ruido de la base del autor es que, primero, mencionan que la gente que estuvo involucrada en la creación del manifiesto ágil era gente de desarrollo, lo cual es totalmente falso. La mayoría de la gente que firmó el manifiesto ágil no eran programadores. O sea, bueno, sí lo llegaron a hacer, pero realmente cuando ya ellos lo hacen, cuando ellos deciden juntarse en Utah y hacer todo ese show, la verdad es que la mayoría realmente más bien estaba ya muchos años involucrado en el tema de procesos, temas de coaching, de tratar de mejorar en general el desarrollo en organizaciones. Y varios de ellos, pues ya digo, tenían ya mucho tiempo en eso. Vamos, o sea, incluso hasta Schwaber y todos ellos que estaban, o sea, que ya con el tema de Scrum desde antes y todo eso. Entonces, en realidad para mí el primer tema es de que no es realmente un tema como de que, es que hay un grupo de desarrolladores que se pusieron a quejarse del tema de las malas prácticas de desarrollo. Eso para mí, para empezar. El segundo es de que todo el artículo está basado en la idea de que a mí al menos me da la impresión de que cuando habla de Agile, habla de que, oye, hay una metodología, ya hay todo un procedimientos establecidos de cómo se tienen que hacer las cosas, lo cual es totalmente falso. O sea, cuando realmente se crea el manifiesto ágil en 2001, la idea justamente era todo lo contrario. O sea, es decir, a ver, la razón, la esencia como tal es proponer valores. Valores que no tienen nada que ver con el tema de qué proceso, qué metodología, qué técnicas, qué herramientas tú vas a usar. O sea, la verdad es que nunca fue la idea proponer nada de eso, ¿no? Entonces, cuando dice el tema de que es que se corrompe, pues bueno, o sea, o que está fallando, ¿no? Porque no, ha fallado en su alcance, yo creo que es algo que también no, porque no, nunca fue el objetivo, ¿no? O sea, lo que se ha pasado es que se ha desvirtuado con el tiempo, digo, y yo lo he vivido, ¿no? O sea, en 2002, de hecho, justamente yo en la empresa donde estaba trabajando, literalmente imprimí, o sea, era una empresa que no voy a mencionar el nombre, pero así que súper temas de procesos y eso, y entonces ahí me ven imprimiendo mis papelitos del manifiesto y pegándolo por toda la empresa, ¿sí? Para decirles, oigan, pues lo que están diciendo no tiene sentido, ¿no? O está mal planteado, ¿no? De cómo se tiene que hacer. Entonces, eso para mí es la parte esencial de por qué no me gusta el artículo y siento que parte de premisas falsas, ¿no? O sea, ni fue gente realmente de desarrollo, sí, es gente que tenía ya muchos años, muchos, muchos años ya en la industria, ¿no? Y lo que sí es cierto es que por esa razón, si ustedes ven y revisan el manifiesto ágil, el manifiesto ágil está enfocado a gente con experiencia. O sea, no está, el manifiesto ágil nunca fue creado para que lo leyera y lo ejecutara alguien que no tiene experiencia, ¿sí? Porque realmente son valores y son ideas que, a menos de que uno tenga mucha experiencia ya en el desarrollo de software, puede entender a qué se refieren, ¿no? Y justamente por eso es que más bien luego se ha malinterpretado, ¿no? Con temas de lo que él dice, ¿no? Oye, es que la gente de Ágil habla del tema, bueno, todo ese tema del movimiento habla del tema de que, oye, la documentación, o que el diseño, el upfront design, ¿no? De que está mal. Pues es que eso no tiene nada que ver con lo que originalmente planteó el manifiesto ágil. De hecho, al contrario, es una corrupción de lo que el manifiesto ágil originalmente planteaba
y que desde mi punto de vista sigue siendo completamente válido, ¿no? El problema es que ahorita pues ya se popularizó, ya es más un tema comercial, es más un tema de marca, es un tema de estar a la moda, y eso pues lo que ha provocado pues justamente que se ha desvirtuado en todos los sentidos, ¿no? Eso es parte de lo que yo veo, ¿no? Yamil, ¿tienes algo que agregar? Sí, bueno, en realidad el artículo a mí me pareció, la verdad, algo interesante desde el hecho de que partió de algo que ahorita Norberto está, digamos, rechazando. Lo define como un trauma y es algo que creo que no se aleja mucho de la realidad. Creo que actualmente así vivimos Agile. Estoy de acuerdo en que ahora está sobrevendido, está demasiado, digamos, mal implementado, mal usado, la palabra de Agile, lo somos Agile, y totalmente creo que es incorrecto. Muchas personas presumen más de ser Agile cuando en realidad no se preocupan de verdad seguir el manifiesto o los valores o los principios. Al final de cuentas es un mindset que se debe de hacer con respecto a Agile. Pero me llamó la atención lo que decía el artículo cuando decía que precisamente era inmune para la mala gestión de los proyectos. Era algo así, y que era un trauma realmente el día de hoy. Entonces, independientemente de que sí es cierto, no eran todos desarrolladores, está ahí también este jefe, que es principalmente la parte de procesos, calidad. Entonces, define algo que a mí me parece sumamente interesante, que dice, es algo que al día de hoy, después de 20, 30 años, lo seguimos cargando y lo seguimos, seguimos teniendo los mismos errores y no hemos mejorado mucho al respecto con respecto a ese problema que estamos cargando. Entonces, si sufrimos algo que al día de hoy le estamos llamando Agile, todo por no tener una buena implementación de esa metodología. Entonces, esa fue la razón principal por la que a mí me pareció interesante. Y la parte de decir qué tanto nos está doliendo al día de hoy, después de 20 o 30 años de que este manifiesto salga a la luz. Entonces, esa es, digamos, mi introducción al respecto. Yo estaría okay. de acuerdo en eso, en la parte de... Efectivamente, a ver, hay un problema general, sí lo hay, digo, y seguimos teniendo ese mismo problema desde hace décadas, o sea, eso no ha cambiado en lo más mínimo. Pero el giro que le da el autor, como diciendo, oye, es que es un tema del manifiesto y del movimiento de Agile que se da en el 2001, como dando a entender de que falla, ¿no? O sea, como que está mal, ¿no? Y que pareciera que es algo como que, o sea, eso que originalmente se planteó, es algo como que de lo que deberíamos de deslindarnos, de como decir, ¿sabes qué? Ya eso fuera, o ¿sabes qué? Mira, hay que replantear las cosas. Yo ahí es donde yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Yo creo que el problema no es el manifiesto ágil y no eso que se planteó. El problema es de que no se ha entendido realmente, ¿sí? O sea, no es, o sea, es como, y el hecho de que dentro de una organización no se implemente correctamente y decir de que la culpa es de por la manera como está planteado, híjole, para mí es como decir, oye, pues es que fíjate, yo te mostré un desarmador y culpo al desarmador porque no puedo clavar clavos con el desarmador, ¿no? O sea, pues es que nunca fue para eso, ¿no? Pedro y Mara no me dejan mentir, pero hace años en Software Duro escribí un artículo, los modelos no tienen la culpa, que por supuesto en este caso tampoco los manifiestos. ¿Sí? Entonces, a ver, Vero, ¿tú cómo lo ves ahorita? O sea, yo tengo dos cosas que decir. Bueno, una que preguntar. ¿Ustedes están a favor o en contra? O ¿les gusta o no el manifiesto Agile? No, sí, a mí sí me gusta. Okay. Yo estoy de acuerdo con él, definitivamente. Esto está chidísimo. Okay. Nadie lee letras chiquitas debajo de los valores. Exacto. Que dicen que aunque nos valoramos más
las cosas de la izquierda tampoco rechazamos. Ah, sí. Y ahí hay un gato encerrado un poquito. Sí, claro. Yo todas las veces que lo leo, porque pues justo por lo que dicen que llegas a un nuevo lugar y hay alguien que es súper fan de Agile, pero entonces descubres que no es fan de Agile, sino es fan de su propia concepción de Agile que tienen en el cerebro. Correcto. Entonces se intentan como jalar hacia eso y pues cada lugar es diferente. Y todo el mundo se olvida de las letras chiquitas. Entonces, cada vez que voy a leer eso, es muy importante recordar que no es nada más que el cliente o la documentación o que los cambios, sino que ambas perspectivas son importantes, pero que, pues, le dan cierto peso. Ahora, hay cosas que a mí no me gustan, pero a lo mejor es por eso, por todo esto que acabo de decir, porque, o sea, más bien lo que no me gusta es la persona implementándolo. Pero, ya, dicho eso, el artículo en sí, yo también, o sea, cuando yo, para los que están viendo esto, o sea, a mí me invitaron por metiche, ¿no? Porque yo vi que se estaban peleando, no, ellos nunca se pelean, pero bueno, lo que dijeron, ¿no? Que Norberto luego dijo como, esto no me parece para nada. Y entonces yo ahí fui de metiche a leer y dije, ni lo terminé de leer esa vez, para ahorita sí, pero ese día no. Pero como que lo empecé a leer y tenía yo que leer las cosas como 3 veces para saber si estaba agarrando yo bien el concepto o si estaba muy equivocado. Como mi frase que digo mucho, a veces digo, bueno, estaré mal yo, ¿no? Porque me quedé viendo así el artículo y leía y yo, ¿está diciendo eso que está diciendo? ¿O lo entendí mal yo o seguramente estoy mal yo, ¿no? Y así, hasta que de pronto dije, no, como que tampoco, no me gusta. O sea, si bien no soy súper fan de Agile, o sea, creo que estaba criticando algo diferente en su cabeza. O sea, te lo juro, así muchas veces te dije como, ¿es lo mismo o qué? ¿No? ¿Qué está criticando? ¿Tengo bien el artículo o no? Y ya. Entonces, sí, creo que como que hay una disparidad. A mí el artículo tampoco me gustó, independientemente de eso. También creo que, bueno, esto ya es personal, o sea, como que no me gustó el tono que usa. Porque, o sea, sí he visto como críticas a Agile y está bien, pues, o sea, todo el mundo puede criticar. Solo que en esta ocasión como que siento que se clavó como en detallitos, pues no sé, muy, muy extraños. Ok, quisiera, antes de seguir, digo, más allá de si manifiesto o no, yo quisiera preguntarle, o sea, a partir de esta noción con la que comenzó Hannah, de estamos estancados en ideas, ¿qué opinan de eso? ¿Creen que estamos estancados en ideas en cuanto a lo que es cómo construir mejor software? Sí, yo estoy convencido de eso. Definitivamente, yo creo que cada uno cree que su idea es la mejor. Es como un poquito de las religiones. Cada uno considera que la suya es la mejor y la neta del planeta, algo así. Estancados, a ver, aclaremos, estancados, ¿porque no hay ideas o porque sí hay muchas ideas y no nos movemos? ¿O a qué nos referimos con estancados? Yo te diría que para mí el tema del estancamiento es porque no hay un entendimiento adecuado de las cosas que se han planteado y de las que se han aprendido a lo largo de todas estas décadas que hemos estado desarrollando software. Yo creo que ese es el gran tema, ¿sí? O sea, de hecho, él lo llega a mencionar un poco, o sea, eso yo creo que sí será de lo rescatable un poquito de lo que comenta que pone el artículo. Él lo dice, oye, a ver, ¿cuántas personas realmente han leído el artículo de Waterfall? ¿Cuántas? O sea, pero de verdad haber leído el artículo original donde el cuate habla de lo de Waterfall, ¿sí? Y donde justamente en ese artículo, sí,
el cuate este que está, no, con nombres, soy malísimo para los nombres, pero explica el proceso de cascada y acto seguido en el artículo, ¿sí? Él dice, esto es muy malo hacerlo, ¿sí? O sea, y el artículo es de los, creo que de los 70s, una cosa así, ¿sí? Donde él dice, oye, mira, ta, 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 mira, sí, explicó esto, pero a ver, esto aquí en software no funciona. Y entonces lo que él propone justamente es un proceso iterativo de poder hacer software. Y eso estamos hablando de los 70s. Sí, de los 70s ya y si leemos libros que son de los 50s y de los 60s, vamos a ver cómo ellos plantean cosas de que ya de sus experiencias de lo que han pasado y explican y explican por qué es que se tiene que hacer así. Han pasado 50 años y seguimos igual, o sea, y la gente sigue sin entender eso, ¿sí? Entonces, estamos estancados por eso, porque realmente como yo hablo como industria en general, no hemos logrado realmente madurarlo lo suficiente, porque además la cantidad de gente que también sale es impresionante. Entonces, es muy complicado poder preparar de manera adecuada a esa gente y que entienda realmente lo que significan muchas de las cosas que se han aprendido durante todos estos años, ¿no? Entonces terminamos reinventando las cosas, terminamos volviendo a cometer los mismos errores, ¿no? Y ahí es donde ahorita, como te comenta Yamil, o sea, cada quien de repente otra vez saca su idea según esto que es novedosa, maravillosa, nueva y la mejor, ¿sí? Y resulta ser que es el refrito mal hecho de hace 30 años de alguien que ya lo había dicho y además había dicho hace 30 años que no funcionaba, ¿no? Es para mí un gran problema que hay. Quiero tomar la palabra. Adelante. Porque justamente empecé, bueno, esa situación me recuerda también otro comentario que hice en otro momento sobre que no hemos avanzado en nivel de abstracción de los lenguajes de programación. Y yo creo que va uno con otro. Los llamados lenguajes de tercera generación datan de los años 50 y 60, y en un momento hubo una idea de que estábamos subiendo al cuarto nivel, pero se derrumbó esa idea y seguimos con lenguajes con niveles diferentes, sintaxis diferentes, algunos conceptos, pero el nivel de abstracción, de expresión de lenguajes de programación no ha avanzado. Entonces me puse a pensar por qué en ingeniería de software, ya como la labor de desarrollar de software, cuál es la causa raíz de ese estancamiento. Y veo que, lo que intenté resumir en las cuatro pláticas anteriores de Tejiendo Nuestra Red fue resumir lo que ha pasado a partir de lo que se ha discutido en el año 68, cómo hemos avanzado. Y en el año 68, la única salvación de los problemas que se han discutido fue, ok, tenemos que prestar ideas de otras ingenierías. Y de alguna manera, el concepto de administración de proyectos y otras cositas, hemos prestado de otras ingenierías, mientras que el problema que tenemos es que producir software es producir algo con la cabeza, no con las manos, como se producen principalmente otras cosas. Y entonces el concepto de proyecto y administración de proyecto, cuando lo que se produce es a partir de la materia prima que está en las cabezas de los humanos, simplemente es inadecuado. Pero casamos las dos cosas. Y la otra cosa que me estoy dando cuenta que en desarrollo de software, por su historia, vemos que prácticamente el software no es, desarrollar software no es un proyecto, es algo ad infinito. El problema del año 2000 surgió porque los que desarrollaron software en 80s y 90s nunca se imaginaban como proyectos que su software sobrevivirá hasta el año 2000.
Entonces, ahora tenemos DevOps y otras cositas porque ya no son proyectos, ya es evolución ad infinitum de sistemas de software. Entonces, yo creo que, bueno, como que dije, ahí, aquí están los gatos encerrados para que todo lo que vemos con mala interpretación de ágiles o de lo que sea, como que no nos sale por el momento. Amén. Para, quería comentar algo. Mara. Ay, perdón, es que tengo como verme, yo nada más quería comentar algo. Mi perspectiva es que sigue habiendo un gran gap entre los que están desarrollando y los que están coordinando el proceso o la metodología o lo que sea, o el project management. Y eso no permite que o sea, realmente se haga un buen software. O sea, el desarrollo, el programar, es una parte mínima de todo el proceso. Y eso no se ha entendido. No se le ha dado la prioridad y el reconocimiento a lo que realmente significa entender lo que el problema, coordinar, entender bien cualquier metodología o proceso que vayas a utilizar, independientemente de que puedas tener el mejor lenguaje de programación o puedas tener a los mejores desarrolladores, si eso sigue desconectado, nunca vamos a llegar a hacer algo bueno. Esa es mi perspectiva, que todavía ahí hay un gran gap. Era lo que quería comentar. Yamil y Vero, bueno, Yamil, nada más que quería, antes de ir con Vero, Yamil, ya no andaste más en, no sé si tengas algo más que agregar en esto de que crees que hay demasiadas ideas y estamos estancados en ellas. Sí, definitivamente sí, estamos estancados y un buen punto es el que toca Mara. En realidad es que sí, los desarrolladores son una parte muy importante para el desarrollo, obviamente, del software, pero el problema principal es ese, de que no estamos entendiendo y que cada uno parte a partir de su experiencia, de su conocimiento y cree que con eso pueda, digamos, se puedan realizar las cosas o se puedan incluso estimar tiempos, porque dicen, de acuerdo a mi experiencia, yo lo hago en tantos días, entonces tú tienes que hacerlo en tantos días. Entonces, caemos mucho en, bajo mi experiencia, bajo mi conocimiento, bajo lo que yo sé, y estamos bajo esa capa nada más, nos cerramos totalmente. Entonces, eso es, digamos, regreso de nuevo al blog que habla acerca del trauma. En realidad, yo creo, independientemente de que el autor tuvo muchas deficiencias, en cuanto a los datos históricos que han mencionado tanto Vero como Norberto, hay algo que ahí se rescata, de que habla acerca de que sí es algo que estamos cargando, porque nada más vemos la capa de alguien que entiende y como cree que lo entiende, lo quiere proyectar y cree que así deba de funcionar. Entonces, eso es algo que para mí es sumamente importante y sumamente sufro al día de hoy y he sufrido durante mucho a lo largo de mi carrera, de que tengo que cargar y tengo que interpretar a las otras personas cómo es que están entendiendo, cómo es que lo están viendo y además la necesidad propia del cliente y de la solución además que quieren ver. Entonces es ahí donde tengo que ampliar un poco el mapa, poder identificarlos, para poder leer un poco al respecto y entonces estar adivinando o estar jugando. Bueno, a mí me gusta mucho jugar con las preguntas. Entonces yo entro, pregunto y hago preguntas a veces tan burdas, tan tontas, pero prefiero a veces hacer eso que asumir la situación. Entonces sí es algo que al día de hoy es lo que nos mantiene totalmente estancados, porque creemos que bajo esas capas es como debiera de funcionar y no nos abrimos a... Entonces, la evolución se ha dado, sí, pero creo que ha sido lenta porque al final de cuentas no dejamos de ser egoísta y arrastramos con esa naturaleza que tenemos propiamente como seres humanos. Perfecto. Yo quisiera
preguntarles, digo, algo que hemos tocado y que creo que es justamente es muy interesante por el perfil de cada uno, porque Hanna, que está en academia, Yamil, que es persona de procesos, o sea, Yamil le digamos que es persona de procesos, Hanna, que es de procesos, pero pues realmente ya es más de la parte de prácticas. Investigación. Perdón, Pedro, ya se dice prácticas. Proceso ya está de moda. Justamente eso voy, Hanna. Norberto, que está metido en desarrollo, pero también está metido en, ahora sí que le toca delivery, o sea, no solo desarrollo, sino también tanto formación de gente, como pues ya entregar producto al cliente y coordinar. Y Vero, pues que está en el ecosistema, o sea, en el contexto de una empresa de productos digitales que va rápido y tiene venture capital y demás cosas, en Nueva York y cosas así. Entonces, yo quisiera preguntarles justamente por esto que dice Hanna, porque ¿qué tan relevantes o cómo ha cambiado la perspectiva de los procesos de software, qué es lo que viven hoy día, ¿no? O sea, ¿es relevante los procesos de software o no? ¿Son considerados importantes en su organización? ¿Cómo, digo, si a mí desde donde yo lo veo, hace, ¿qué sería? 15 años, cuando comenzamos Software Guru, y hace un poquito más, hace 20 años, cuando me tocó ahí ver temas de, estaba en el apogeo los MMIs y las acreditaciones en el caso de México, porque queríamos ser importantes, queríamos tener estrellita y tener credibilidad en el mundo de outsourcing global, fue visto las acreditaciones como un camino para tener esas estrellitas, a el día de hoy, donde han perdido importancia eso, o sea, han perdido peso eso, y donde además las organizaciones líderes o muchas de las organizaciones que están haciendo cosas más interesantes de software, no son las empresas puramente de desarrollo de software, sino son empresas que se dedican a otra cosa y crean software para diferenciarse de la competencia, y que no les interesa acreditarse en modelos. Y por lo mismo también, desde el punto de vista, por ejemplo, de la encuesta de salarios de SG, pues yo he visto cómo la brecha entre project managers y entre gente de que hace software quality assurance o Software Process Improvement, pues ha sido de hace 15 años que eran mucho mejor pagados que un desarrollador. Ya hoy día un desarrollador es casi igual pagado, un arquitecto es mejor pagado, alguien de DevOps es mejor pagado. Entonces quisiera desde la perspectiva de cada uno que me compartieran cómo han, o sea, ¿qué relevancia tienen los procesos hoy? Si más bien es que se ha transformado y hoy le llamamos de otra forma. ¿Y qué importancia tienen? Y empezamos por Vero. Perdón, no podía desmutear mi micrófono. qué bueno que llegamos a este punto porque es donde más me interesa contribuir, porque yo tengo como muchas experiencias que como que son justo, como lo dices, fuera del ecosistema tradicional, por ejemplo, mexicano, latinoamericano, donde también trabajé un rato y por evidentes razones ya no estoy ahí. Entonces, bueno, temporalmente. No, eso fue un chiste, no lo voy a tomar a mal. Bueno, la primera de las cosas es que es muy interesante porque lo he vivido mucho últimamente por diferentes razones. Lo que dices, Pedro, de qué tan importantes son los procesos como los conocemos. O sea, obviamente todos necesitamos procesos y modos para que las cosas funcionen, pero
hablando estrictamente y concretamente de estas cosas que conocemos, Waterfall, Agile, todas esas cosas. La verdad, voy a tratar de ser lo más agnóstica posible, o sea, refiriéndome, o sea, a la empresa que trabajo, porque es donde pues trabajo ahorita y donde más tengo la experiencia fresca de ahorita y que me impacta mucho por cómo funcionamos, pero no es por quererles vender algo, ¿no? Bueno, dicho eso, pues sí, creo que se puede partir de una cosa, bueno, que son dos. Una es ¿qué tipo de productos tienes o quiénes son, a quién tú quieres llegar o quiénes son, a quién le haces caso adentro de tu compañía. Por ejemplo, nosotros, o sea, si le haces más caso a producto o si le haces más caso a los ingenieros o al equipo de desarrollo. No estoy diciendo que haya un modo bien o un modo mal. Yo creo que depende del producto que vendas. Por ejemplo, en donde yo trabajo, tenemos la misión explícita, no es solo de percepción, sino como explícita, donde se le hace más caso al equipo de ingeniería, más que al equipo de producto. O sea, no es el típico caso latinoamericano donde el product o project manager llegan y dictan lo que hay que hacer. Es más bien un poco al revés. Y la gente de los procesos también está y son muy importantes. Y ahora que mencionas lo de los salarios, creo que ganan como igual que nosotros, pues, que los ingenieros. Pero tiene que ser gente muy técnica, o sea, que fue técnica en algún momento pasado, pero que le gusta mucho, mucho más como el tema de los procesos, de implementar cosas, de hablar con gente y todo eso, pero que sí es con un background, perdón por el Spanglish, sé que a muchos les molesta, ni modo, con un background como muy, muy técnico. ¿Y qué más iba a decir? Ah, bueno, pero entonces como que obviamente no nos preguntan a todos los ingenieros qué quieren hacer ahora, ¿no? Pero obviamente agarran a los más senior, a los tech leads, a los managers o lo que sea, para hacer como los planes a futuro del quarter o la compañía o así. Y básicamente la gente de procesos está ahí para facilitar que nosotros podamos cumplir con eso. Y en otros ambientes que yo había trabajado, que también depende de en qué producto estás trabajando. Ahorita he trabajado en Estados Unidos en puras compañías de tecnología, que hacen tecnología, no que usan la tecnología para brindar un servicio, sino que hacen la tecnología. Entonces yo creo que también de ahí depende, porque antes, pues que sí trabajaba que en agencias digitales, que en, o sea, cosas donde tienes que trabajar para un cliente en específico o llevar a cabo un proyecto que sí tiene fin, ese es otro punto que ahorita voy a tocar. Pues a lo mejor si quieres hacerle un poco más de caso a la gente que pone el orden, ¿no? Porque pues hay fechas, contratos, cosas así. Una diferencia que yo veo mucho con al hacerle caso a los desarrolladores es que los deadlines son un poco más flexibles y no lo tomen a mal. O sea, eso no significa que las cosas salen tarde todo el tiempo. No, más bien como que se respeta mucho de que, por lo mismo se respeta mucho que podemos tener la libertad de decir, esto no va a salir y no va a salir, ¿eh? O sea, no hay de que te estén negociando o que estén presionándote con una cosa o la otra, no, o chantajeando, lo que sea, no. O sea, nosotros nos comprometemos a que salga algo, pero con límites un poco más laxos, pero yo creo que es por lo mismo. O sea, como que como tienes la libertad tú solito de decirlo, no te pones el pie tú solo, y mientras que en el otro modelo, pues tratas de quedar bien con alguien, ¿no? O sea, como que de pronto aceptas como estos deadlines, estos procesos, porque pues no te queda de otra. Y entonces ahí como que tratas de hacerlo. Obviamente todo tiene sus pros y sus contras. Ahora, el último punto que quería mencionar, también que tiene que ver todo con los procesos y la relevancia en cada tipo de proyectos. Es muy diferente manejar un proyecto open source grande
mi, así, que un proyecto para un cliente que se tiene que terminar, ¿no? Así como una app, un web o una app móvil o lo que sea, que tiene una fecha de inicio y una fecha de entrega, que a lo mejor le puedes estar haciendo mejoras o nuevos... Pero, este... un proyecto open source que está en continuo desarrollo, pues no, a lo mejor tienes como algunos milestones que cumplir, pero está todo el tiempo en desarrollo, entonces no vale mucho la pena ahogarse en que si la fecha de entrega, en que si quedaste en esto, en que si el cliente primero, que si el control, o sea, eso se termina por completo. No obstante, los salarios o el día a día o la programación o tal vez los skills técnicos son los mismos que para los otros proyectos, nada más es otro enfoque. Y, por ejemplo, un ejemplo muy, muy visible de esto que acabo de decir es Kubernetes, por ejemplo. O sea, alguien me estaba diciendo, ah, es que ¿qué va a tener la nueva versión? Y le digo, no sé, o sea... Sí, sí sabes, pero vamos, tenemos releases cada 3 meses, ¿no? Entonces, Kubernetes es un proyecto que lleva en desarrollo mucho tiempo y todavía va a tener mucho tiempo antes de que se considere terminado, independientemente de lo que piense uno del proyecto, ¿no? Pero todavía está en progreso. Entonces, me preguntan, ¿es que qué va a tener la siguiente versión? Le digo, no sé, porque como nos manejamos, hay una listota de cosas pendientes por hacer, unas con relevancia, otras con menos relevancia, hay bugs que resolver, hay features que resolver. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionamos? Es que hay fechas, hay muchísimas fechas internas, pero sin una obligación de que esto tiene que estar sí o sí, con excepción de cosas muy críticas, pero que no son la norma y que se pueden parchar en otros tiempos que están fuera de las fechas de sí o sí, que ese es, por ejemplo, un subejemplo de lo que estoy diciendo. Y, bueno, a lo que voy, y ya para terminar esto, es que cuando nosotros hacemos un release de Kubernetes, sale lo que se pudo sacar, ¿no? Y tenemos como pequeñas ventanas de decir, para dentro de una semana es el code freeze, de que no se acepta nada nuevo. Y luego de ahí tienes 2 semanas para detallar, limpiar todo lo que dijiste que sí iba a salir y ya, pero ya no se aceptan nada nuevo, ni nuevas ideas. Hay un proceso para meter, así de que, ay, se me olvidó meter esto y me va a tomar así 2 minutos. A veces te lo aceptan, a veces no, ¿no? Pero a lo que voy es que como que pues, estos procesos old school no funcionan porque, pues, ¿de qué sirve así como comprometerte a deadlines, a comprometerte a que si la comunicación o el cliente o el total, si está permanentemente en desarrollo. Y si algo no sale para una versión, no importa, porque en 3 meses tenemos otro release y así hasta el infinito. Bueno, espero que no. Pero bueno, y dentro ya, de ahí, o sea, ahora en el caso, esto es Kubernetes upstream open source, ¿no? Y así en otros muchos proyectos. En los que también trabajo en la empresa donde trabajo. Pero, por ejemplo, ya si alguien quisiera hacer un producto a partir del release de Kubernetes, pues entonces se tiene que apegar a eso para armar su propio proceso. Entonces, ya, lo que quiero decir es que no es que ya no sirvan los procesos, solo que sí depende muchísimo de, uno, el tipo, a quién vas a escuchar en tu empresa, a tus desarrolladores, o a tu equipo de ingeniería completo, o sea, o a tu equipo de producto. Y el segundo punto es qué tipo de software estás haciendo y si vale la pena o cómo lo vas a adaptar. Gracias, Vero. Yamil, quisiera preguntarte esto, pero antes de eso, más bien te pongo una idea para que elabores sobre ella. En mi experiencia, y pues me imagino que la que varios aquí,
Por ejemplo, cuando teníamos frameworks, cuando lidiábamos con frameworks muy completos, ya sea de madurez como CMM o frameworks de procesos tal como Rational Unified Process, había gente, o muchas veces fracasaba, porque se pensaba que se tenía que adoptar todo así como venía, ¿no? Y que tenías que adoptar todas las prácticas y artefactos y demás, y no se entendía que realmente había que configurarlo a las necesidades de tu proyecto o tu producto, y que ese es el mucho del valor que ofrece el rol del ingeniero de procesos. Hemos pasado, siento yo, o sea, de ahí llegamos, para evitar eso, llegamos al, pues Scrum es una receta sencilla y hago la recetita sencilla de Scrum y hacer eso es mejor que nada y ya no necesito configurarlo, lo uso así como viene, ¿no? Out of the box. Y siento que esto ha llevado a esta noción de, hacer como process engineering ya no es necesario porque ya hago Scrum y soy compliant y ya, ¿no? ¿Tienes alguna opinión sobre esta idea? ¿Estás de acuerdo que esto se da? ¿O estoy yo fantaseando? ¿Lo has encontrado? ¿Qué opinas? ¿Cómo se relaciona esto con la relevancia de los procesos de software actualmente? Pues absolutamente no es una fantasía, es una realidad totalmente. Ambos casos. Tanto el primero que mencionaste de que hago todo by the book y así como lo leo y lo entiendo, lo quiero aplicar y quiero que todo se cumpla. Y cada norma, cada cláusula, cada slide, cada bullet, cada punto, quiero que se haga. Y tanto la otra parte, la parte de ahora que ya tengo la parte de Scrum o incluso XP o Kanban, cualquiera otra. Dice, pues hay que hacerlo ágil, hay que hacerlo fácil y entre más fácil sea, significa que no voy a documentar, que no voy a tener esta parte importante, este rol o este proceso. Incluso, la verdad es que muchas de las veces no hay procesos porque la gente no los lee. No tenemos la cultura de leer procesos y mucho menos tratar de entenderlos o saber por qué existen. El por qué y el cómo hacerlos, que esa es la segunda parte. Entonces, es totalmente cierto, sí se ha perdido mucho al día de hoy, bien lo mencionó la doctora, ahora le dicen prácticas, pero digamos, es como Agile, le llamamos de otra manera a una nueva metodología que evolucionó para hacerla mejor y se ha ido vendiendo de una manera, de tal manera que al día de hoy lo podemos llamar así. Entonces, sí se ha perdido o le hemos puesto otro nombre, pero seguimos haciendo caso omiso, porque no hay importancia actual en procesos. Ahorita lo mencionaba Verónica. Me llamó la atención que tuvieran esa, digamos, como regla, que hicieran más caso a los deadlines del proyecto, a los devs, que al product owner. Yo creo que no deberían de estar peleados. Y es ahí donde tiene que entrar esta figura, esta tercera figura, y decir, a ver, necesito entender bien cuál es la necesidad como parte del producto de lo que voy a desarrollar y cuál es el tiempo que me voy a tardar haciendo una estimación de verdad lo más realista posible con respecto a la experiencia y las habilidades que tengo dentro de mi equipo, y alguien tiene que conocerlas. Alguien tiene que saber cuánto se pueda tardar, porque alguien puede decir, me puedo tardar un mes, y a lo mejor otra persona dice, me puedo tardar una semana. Entonces, alguien tiene que jugar esa figura y alguien tiene que ser el mediador al respecto. Entonces, sí, efectivamente, se ha perdido. Yo empecé principalmente en procesos y al día de hoy, bueno, ha girado bastante mi carrera y me siguen encantando. Yo sigo peleando por la parte de definir, estandarizar algunas de las cosas, pero estandarizar con respecto a las necesidades y sin una metodología única, irrepetible y una sola receta. Yo creo que cada uno necesita una receta particular. O sea, cada uno debe entender la necesidad para saber qué es lo que mejor te tiene que ir.
Porque si agarras las cosas con respecto a cómo lo entiendes en ciertos frameworks, no significa que vaya a funcionar para ti. Puede ser muy buena, pero no significa que sea lo mejor para ti. Norberto, tú que vives de esto, de tener que vender software y balancear entre qué tanto proceso meter para que salga bien y qué tanto proceso no meter porque no te lo van a pagar, y qué tanto configurarlo individualmente a un proyecto versus agarrar y hacer lo mismo para todos los proyectos, ¿qué nos cuentas al respecto? Híjole. Mira, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, cada cliente que me pregunta, oiga, ¿y ustedes utilizan, por ejemplo, ¿no? Ahorita con el tema de Scrum, ¿no? ¿Scrum? Entonces mi respuesta inmediata es no. Gracias a Dios, no. Ni ninguna otra, ¿no? Justamente por el tema que concuerdo con ahorita las dos cosas que te han comentado, tanto Vero como Yamil, que tiene que ver con la... Es muy diferente la manera como tú puedes abordar o atacar algo, dependiendo del proyecto, dependiendo de la gente, dependiendo de la empresa con la que vas a trabajar, ¿sí? Entonces, por un lado, efectivamente, sí es bien importante que tiene que haber procesos. O sea, eso creo que eso es incuestionable para mí, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso. Existe explícito o implícito durante el desarrollo, ¿sí? Y tú tienes que valorar cuál es el costo o el riesgo que estás dispuesto a tomar, ¿no? Ahorita que comentabas el tema de, bueno, no me lo van a pagar. Mira, la verdad es que la política que yo he tomado aquí en la empresa con respecto a eso es, hay cosas que son inamovibles con respecto a qué cosas vamos a hacer y que aunque casi me digan, oye, Norberto, no lo vas a hacer, de todas maneras lo hacemos, ¿no? Porque sabemos que si no se hace va a tener un impacto al final del día grave para todos, ¿no? Y al final de todas maneras va a salir más caro para todos el hacerlo, ¿no? Entonces eso para mí yo creo que es fundamental y tratar de, he tratado de hacerlo aquí en la empresa, no me ha funcionado siempre, esa es la verdad, pero sí mi fin es, oye, ¿cómo puedo hacer para que más bien en realidad justamente el equipo pueda ir adaptándose y trabajar dependiendo del cliente? Yo estoy un poquito en contra del tema de la palabra de estandarizar cosas. O sea, yo así me escucho estandarizar y bueno, se me pone la carne de gallina porque, porque significa otra vez reglas, ¿no? Y justamente yo creo que ese es el gran problema que hay frecuentemente, ¿sí? O sea, ahorita lo que dice Yamil suena increíble, pero hay un pequeño problema. Y que entonces implica que estás pidiendo a las personas que tienen que pensar, que tienen que realmente involucrarse. Y eso es bien difícil comparado a seguir reglas. La gente busca las reglas. La gente, en cualquier organización, lo que sea, lo que busca es justamente la receta mágica para bajar de peso, la receta mágica para poder hacer esto, ¿no? Sigo paso uno, paso dos, paso tres. Y entonces eso tanto me libera de mi responsabilidad como es un alivio como de, ah, bueno, pues es que nada más tengo que hacer esto y listo, ya estoy. ¿Sí? Cuando les pides pensar, cuando les pides, oye, no, espérate, es que efectivamente, ¿no? No es así como que lo apliques a rajatabla, sino que, mira, tienes que valorar la gente, los clientes, la, la, la. Uy, no, pues está muy complicado eso, ¿no? O sea, no, pues eso implica chambear más, eso implica pensar, eso implica esforzarse para hacerlo. Entonces, es más fácil seguir reglas, ¿no? Y sobre la pregunta que tú hacías con respecto a procesos que está pasando, que ahorita que hablas de lo de CMMI, porque a mí también me tocó justamente bien divertido todo ese tema, yo te diría, al día de hoy está igualito en el corporativo. El corporativo es exactamente lo mismo, nada más que ahora, y ahorita no vamos a tener empresas, pero entonces antes te pedían el CMMI, ahora lo que te piden es que tienes que tener 20 Scrum Masters y debes de ser certificado de Scrum no sé qué, y debes de utilizar el framework de no sé qué, que si vemos ahorita un diagrama de los estos de Scrum, por ejemplo, del de Sage, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la verdad es que lo vi y digo, Dios de mi vida, ¿qué es esto? O sea, esto está horrible. O sea, es otra vez. O sea, nada más así como que le repintamos, quitamos MMI, ¿sí? Pero la idea esencial sigue siendo la misma, donde tienes una cosa verdaderamente monstruosa, ¿sí? Y nada más lo que hicimos fue cambiar nombre y apellido
pero la verdad es que sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces ahora pides certificación, piensas, ah, no, o sea, me ha tocado, ahorita ya no escucho ya tanto de CMMI, gracias a Dios también, pero por otro lado escucho ahora, no, pues es que, oye, tienes necesito que tengas 4 Scrum Master certificados con el no sé qué, la, y luego no, los Product Owners, el no sé cuál, y, o sea, es lo mismo, o sea, la verdad es que yo... O sea, el corporativo sigue pidiendo eso, ¿no? Y digo, eso viene con la diferencia de lo que comentaba Vero, ¿no? O sea, de cómo esto contrasta cuando es una empresa que está enfocada en hacer el producto y donde realmente, pues, la prioridad es la excelencia técnica y pasa a segundo nivel si sale este día o una semana después, ¿no? O sea, porque la prioridad es que esté bien hecho, sobre todo en el contexto de un producto open source, esa es la prioridad, ¿no? Y un poco eso venía también lo que decía Vero, de, ok, pues por eso realmente es ingeniería quien pone las metas y la visión, más, y en este contexto, los product owners y la gente de procesos más bien son facilitadores. Eso se me hizo muy interesante cómo lo puso Ver. O sea, más bien se convierten no en el chicote y el decir tienes que hacer esto para esta fecha, sino más bien en un facilitador de ver cómo te ayudo para que estas cosas que dijiste que o que estás queriendo hacer, pues cómo te ayudo a acomodarlas a ver si sí salen, ¿no? O sea, cómo te ayudo para que se coordinen, lo cual está interesante. Hanna, ya no te hemos oído. ¿Qué nos cuentas de todo esto? No, pues, bueno, ¿qué les cuento? Yo estoy en una situación de que en mis manos están futuros, pasan por mis manos futuros profesionales que trabajan con ustedes, etcétera. Entonces, mi problema es, ok, en licenciatura, ¿cómo, de qué manera preparo el curso de ingeniería de software, que en nuestra licenciatura lo tienen hasta el sexto semestre y es el único curso obligatorio? Entonces, ¿qué hace la maestra? La maestra hace, aquí van a hacer un proyecto que definió la maestra con las prácticas y técnicas que definió la maestra y en 2 iteraciones, porque lo digo yo. Y tenemos tanto tiempo. Y la primera y mi intención es que aprendan de todo el procesito de desarrollo, que aprendan por lo menos una técnica concreta y la apliquen. Y en la primera iteración, estoy detrás de ellos revisando cada cosita para ver si lo están aplicando bien. Y en la segunda iteración, ya digo, ya ustedes ya saben cómo hacer las cosas. Entonces, ahorita es como sprint de Scrum, autoorganícense, no sé qué, pero yo quiero ver el producto final, etcétera, etcétera. Entonces, mi estrategia es que para que la gente después pueda en proyectos siguientes, o bueno, proyectos reales, o instituciones reales de diversas índoles que tenemos, para que pueda tomar las decisiones y saber qué es lo que hay que hacer, por lo menos tiene que tener un antecedente de por qué hay que hacer tal cosa y una técnica para hacerlo. Y luego ya pueden aprender y ajustarse y tomar las decisiones. Bueno, yo espero que así lo hagan. Y algunas evidencias de mis ex alumnos lo muestran. Pero sí, realmente este desprestigio de procesos en sentido de que es una herramienta que nos ayuda y además que necesitamos entender el porqué de que si hacemos uno, luego hay que hacer otro y tercero para que el producto
o como dice Vero, salga de la mejor calidad en sus momentos cuando tenga que salir, o si son proyectos para clientes reales, para que les demos el gusto mayor en momentos que él espera que le demos. Entonces, bueno, esa es mi estrategia por el momento y creo que ya no la voy a cambiar. Hazles simulaciones, Hanna, hazles lo que les harían clientes reales. A la medio proyecto, cámbiales los requerimientos, no, lo hago. Bórrales el servidor. No, eso lo hacemos, pero en el segundo curso de ingeniería de software en licenciatura, que es optativo. Entonces ya no todos se meten, pero okay, los que se meten sufren a clientes reales de la propia Facultad de Ciencias. A mitad de proyecto cambia a los miembros del equipo. Ah, no, ellos cambian. Bórrales el código. No, ellos se salen solitos, ¿no? Pues eso es normal. Bueno, ya tenemos una hora, entonces quisiera aprovechar el último sección nada más para la gente que vea esta grabación, ¿qué mensaje le dejan en este contexto de lo que platicamos hoy de agilidad, procesos, lecciones aprendidas, cómo varían las cosas, depende del tipo de producto que haces? Entonces, partimos justamente, ahora vamos en reversa. Hanna, ¿qué mensaje le dejas a la gente que vea esto? ¿Qué lección aprendida? ¿Qué debe extraer de todo esto? Bueno, como soy viejita, entonces es lo que dije al principio. Veo que hay muchas propuestas y la gente creo que tiene dificultad en seleccionar lo que necesita y convenga. Pero por otro lado, veo que hay muchos intentos de crear comunidades de autoaprendizaje o compartir conocimientos, etc. Entonces, yo veo la esperanza es que la gente, al ver muchas fuentes de información, tenga la cabecita para seleccionar lo mejor para el contexto en el cual se está desempeñando y que de esa manera vamos a poder, bueno, que todos vayan mejorando su forma de desempeñarse en esa profesión. Perfecto. Gracias, Hanna. Vero, closing words. Pues creo que todos vamos a decir algo similar, de que pues solo, no, pero está bien. Eso es lo que yo creo. Que yo pienso que, bueno, con lo que quiero que se queden es que todas las metodologías son adoptables, incluso la falta de metodologías clásicas, si eso es lo que funciona para tu equipo, para tu proyecto, para tu producto o empresa. Sí, también he visto como mucha gente que con las mejores intenciones, pues trata de seguir modelos, ¿no? Ay, es que en Netflix lo hacen así, o es que en Facebook lo hacen así, o es que en Bunsan lo hacen así. Pero pues es que son un cúmulo de opciones muy específicas, de condiciones muy específicas, bajo las cuales se rigen y por las cuales funcionan estos métodos, si es que funcionan también, porque a lo mejor hay, decimos como, ay, es que en Spotify lo hacen así, pero no sabemos que en Spotify se sacan los ojos cada 2 días, ¿no? O sea, estoy inventando, ¿eh? Pero este rollo de tratar de copiar lo que otros hacen, o sea, aunque tengan las mejores intenciones, pues no es necesariamente lo que te va a servir a ti. Y entonces, pues ahora sí que tomar lo que necesitas, play by the book, así como en mi ejemplo del open source, pues a lo mejor no funciona el Agile tradicional, pero estoy segura que tenemos muchas cosas adoptadas de eso, o sea, o de Scrum o cosas así, nada más que no les llamamos así. Entonces, pues cada quien lo que le funcione. Norberto. Yo
Mira, yo la recomendación que le doy a toda la gente es trate de realmente informarse mucho mejor de las fuentes de las cuales aprenden algo nuevo. Es muy frecuente que terminamos leyendo el refrito del refrito de alguien que leyó, escuchó, que dijeron en no sé dónde, ¿sí? Donde dicen que cualquier, y hablemos de tecnología, procesos, lo que sea, es de una manera, ¿no? Yo lo diría esto rescatando, para que no digan que soy completamente negativo del artículo, ¿sí? Justamente lo que comenta la persona esta cuando cuestionó ese tema que les decía de lo del waterfall, ¿no? O sea, lean las fuentes, lean verdaderamente, créanme, los que te escuchan esto, es súper valioso que lean cosas de hace 50 años, 60 años, 40 años. No crean que estamos en tecnología, entonces todo eso que ya se dijo hace 50 años es obsoleto, esto es totalmente falso, sobre todo en el tema de metodología, sobre todo en el tema de cómo crear software, ¿sí? Entonces, vale la pena de hacerlo, sobre todo para no estar reinventando las cosas y, peor todavía, seguir cometiendo vez tras vez los mismos errores. Esa es la gran recomendación que yo le daría a la gente, ¿no? Y que trate de aprender de esto, ¿sí? Para poder justamente salir de esta, de esta situación donde estamos bien atorados, ¿no? Ok. Tenemos un comentario antes de pasar con Yamil. Joel, voy a habilitar tu micrófono o tú lo puedes prender. A ver. Ah, creo que sí. Sí, ahí está, Joel. Yo nada más así, comentario breve. Yo creo que, digo, desde mi punto de vista, el desarrollar un producto y construir software es un, vamos a decirlo, que es un proceso como de experimentación. O sea, tienes una hipótesis de que ante cierto problema, dolor, hacer esto podría funcionar, pero al final es una hipótesis, no sabes si la entrega del producto va a funcionar o no. Y también tenemos que verlo posiblemente como eso, como eso es de experimento, y también nuestro mismo proceso de construcción puede ser un experimento. Es decir, yo hago la invitación a que experimentes, o sea, investiga, lee y prueba cosas nuevas, y a lo mejor de repente algo va a ser un terrible fracaso y dices, ok, ya, yo no sirvo para eso, no me funcionó, pero voy a probar esto y a lo mejor descubrimos algo que nunca habíamos visto y que puede ser sensacional para nuestro contexto o organización en la que estamos. Entonces, siempre hay que verlo como un proceso de experimentación, estar abiertos. Nunca se sabe qué otra cosa te puede topar. Yo, de mis 25 años en este rollo, yo creo que nunca he dejado de aprender y cada día te sorprendes más de nuevas cosas que van saliendo o incluso conocimiento de antes, papers que te habías leído de hace 50 años, los vuelves a leer y a lo mejor con un contexto diferente, ves cosas que antes no veías y eso te puede ir ayudando. Entonces, mi invitación es eso, es un tema de experimentar, no cerrarnos a estar experimentando y aprendiendo. Y así mismo se va a ir robusteciendo. Digo, a todos nos gusta decir que tenemos la idea novedosa, única, que nadie más ha visto, pero a lo mejor no es eso, es algo que vamos construyendo y no nomás como individuos, sino como equipos o como organizaciones, únicamente. Perfecto, gracias. Ahí te puse, no se vale que tengas 25 años haciendo en esto, no se te ven las canas, eso es trampa, yo. Sí las tengo. Ah, mira. No, más que mi nariz. Sí, yo ya estoy. Yamil, ¿algo más para cerrar? Sí, me consta que tiene 25. La verdad, trabajamos juntos en algún momento, yo y yo. Sí. Bueno, sí me gustaría decir que en realidad ninguna metodología es buena, ninguna metodología es buena implementada a rajatabla. Así que así se llame Agile, así se llame Scrum, definitivamente no es buena. Ese es mi punto de vista. Y bueno, pues, como dice el famoso artículo de No Silver Bullet, no hay ningún desarrollo único, ya sea tecnología o una técnica de gestión, que por sí solo pueda prometer una mejora en un orden de una magnitud, ya sea dentro de una década, ya sea en productividad o confiabilidad, en simplicidad. Lo que venga después de eso, simplemente va a ser una pequeña mejora a lo que ya tenemos ahorita. Ok, perfecto.
Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. ¿Qué pasó? Presumirles una cosa. A ver, cuéntanos, Hanna. A ver si lo puedes prender, es decir, para que lo vieran más de cerca. A ver, ¿cómo? Bueno, para que yo aparezca. Sí, ahorita sales en grande. Okay, a nosotros nos apareces en grande. Bueno, entonces lo cuento. Es el libro de Barry Boehm y Richard Turner, Balanceando Agilidad y Disciplina, que salió en el año 2004, casi luego después de la publicación del manifiesto. Y justamente en ese libro, pues, hacen el análisis de pros y contras y especifican un poquito más características de cada uno de los enfoques. Entonces, bueno, más bien quería presumirlo, pero la otra cosa que quería presumir es que este libro está dedicado por Barry Boehm. Y la última cosa que estoy volviendo a ofrecer, mi biblioteca técnica, donde hay varios libros dedicados por los autores, a una cafetería o restaurante de tecnológico. Yo lo dono para que, bueno, los que visiten este lugar puedan consultar estos libros. Súper, vamos a ver, ver qué organizamos para eso. Pero hasta la fecha no ha llegado. No, pero sí, vamos a organizarla, te vamos a tomar la palabra, Hanna. Hacemos una rifa. Doctora, ¿yo puedo pedirle algún libro y después se lo regreso? Digo, ¿puedo? Por supuesto, tendrás que visitarme en la Facultad de Ciencias y allá. Perfecto. Joyas de hace 30 y tantos años y más recientes. Excelente, entonces la visitaré. Muchas gracias. Ese tema, igual ya nada más para cerrar de mi parte, sería algo que sería interesante discutir. O sea, yo creo que todo el mundo dice, pues sí, que sí, ágil, que sí, el manifiesto y los principios. Y a final de cuentas, y lo menciona el artículo, es, ok, está muy bien, pero lo que no hemos aprendido a resolver es cómo escalarlo más allá de proyecto, ¿no? O sea, de proyectos individuales. Y justamente por eso surge SAFE, pero pues se va al otro extremo. Y por eso está, bueno, lo de Barry, el libro de cómo balancear agilidad y escala, lo que hace ¿cómo se llama? Ambler de Scale. ¿Cómo se llama? El de algo disciplinado. Scaled Agile o Disciplined Agile, no me acuerdo. Pero ese es un reto, y el otro reto es cómo vender, cómo hacer venta de proyectos en un contexto ágil, ¿no? O sea, cómo mapeo eso a fin de cuentas, si el cliente me pide un request for quote a precio fijo, cómo balancear qué tipo de estrategias se pueden aplicar ahí, ¿no? Ojalá y podamos planear e involucrar gente que tenga también experiencia con eso, tanto a escalar ágil a nivel organizacional como a vender proyectos hechos de forma ágil bajo contextos de precio fijo. También sería bueno saber cómo hacen ese match, ¿no? Compartir lecciones. Ojalá y en alguna próxima reunión de este programa, o como le llamemos, podamos platicar e invitar gente al respecto. Sí. Bueno. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a los que nos acompañaron y a los que nos van a ver en la grabación. Para contactar a cualquiera voy a terminar por donde debía haber comenzado, que era presentando a todos. Muchos ya nos conocemos y nos conocen. No, lo que vamos a hacer es, en la grabación vamos a ponerle subtítulos a cada quien. Así, cuando esté hablando, Roberto, vas a ver. Pero bueno, contactos para todos. ¿Quieren poner ahí en el chat donde la gente puede preguntarles algo o seguirlos o lo que sea? Si quieren, pongan ahí en el chat y lo agregamos en la grabación.
En mi caso, yo soy Pedro GK. Hanna, ¿dónde te pueden buscar? En tu arroba Twitter, Hanna Octava. Arroba Hanna Octava. Vero es María guión bajo Fibonacci con una N, o ya nunca sé escribirlo, Vero. ¿Es así? A ver si la tiene. Eso. Norberto es Hip Hooks. Yamil, ¿eres Yamil Aguilar? ¿Todo corrido, Yamil, o no me acuerdo? Sí, arroba Yamil Aguilar. Arroba Yamil Aguilar. Perfecto. Y hay quien más quiera poner, pongan sus en el chat. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Bye.